Look in any supermarket today, and you'll find pineapples have become the latest weapon in a price war. There are discounts everywhere. 2 for the price of 1, half price special offers. But what's the true cost of a cut price pineapple? 3/4 of pineapples on European shop shelves come from plantations in Costa Rica. Most of them via one of the tiny number of multinationals that dominate the trade. It takes well over a year for a pineapple to reach perfect ripeness. The man from Del Monte knows that moment. But there are things the man from Del Monte and the other big fruit producers in Costa Rica might not want you to see. The man from Del Monte says yes. The agrochemical accidents, the workers who spray the crops, and those who labor on the plantations for poverty wages. Costa Rica is better known for its stunning rainforests, beautiful beaches, and uniquely diverse wildlife. But ever since Christopher Columbus weighed anchor off its Caribbean shore in 1502, its resources have attracted the interest of European countries. Look behind the images of a tourist paradise, and it emerges that the international trade in this fruit is exacting a heavy toll. It's created thousands of jobs, but conditions are often so poor and tough that most of them are filled not by Costa Ricans, but by Nicaraguan migrants, many of them illegal. The people who work on the plantations or live in their shadow are paying a high price for our appetite for cheap pineapple, as is the Costa Rican environment. This is Carlos, a union representative who spent 30 years fighting for the rights of plantation workers. On my first day in Costa Rica, Carlos told me there'd just been a new environmental disaster. Sí, un desastre más ambiental causado por la empresa Dole en el aeropuerto de Batán, donde varios tanques de agroquímicos han explotado, causando un gran daño al canal de Batán. Y eso significa que un cóctel de químicos, de varios químicos, han ido a parar a un canal y que posteriormente cae al mar. There'd been an accident at the private airport, where Dole, one of Costa Rica's biggest pineapple and banana producers, keeps tons of agrochemicals. It was reported that 4 or 5 huge tanks of chemicals had caught fire, and a highly toxic cocktail had been washed into the river nearby. Dole admitted that one of the chemicals released was tridamorph, which can cause birth defects. It uses it to spray bananas. At the airport, the cleanup was still going on. This isn't the first time Dole's airport chemical dump has contaminated the local waterways. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué es eso que se ve ahí blanco? Pececillos muertos. ¿Peces muertos? Sí. Muchos han habido. ¿Desde cuándo pasan peces muertos ahí? Desde ayer en la tarde. ¿Saben por qué es? Por lo del avión, el aeropuerto. ¿Qué? ¿Ustedes viven aquí? Sí, ellos viven ahí. ¿Qué sienten ustedes? Ese canal se bañan ustedes, ¿verdad que sí? ¿Se bañaban? Sí, pero con esa hedionda es que se va a bañar uno. Pero antes se bañaban los niños ahí, ¿verdad que sí? Y pescaban. Esta es la realidad que vivimos todo el tiempo aquí en estas comunidades. Como hay tantos, ¿verdad? Estas comunidades se alimentan muchas veces de peces de estos. Comunidades muy pobres que se les quita el derecho de tener hasta el mínimo pez para poder sobrevivir. Y morirán otras especies de fauna silvestre que podrían estar consumiendo este tipo de peces muertos, contaminados con los agroquímicos que esta empresa Dole ha lanzado a este canal. The locals told us that company men were collecting samples for investigation from the river. But as the dead fish were being collected, the endless cycle of spraying, morning and night, in this case on bananas, continued. Mm-hmm.
I went on to meet Fernando Ramirez, an agrochemical expert at the University of Costa Rica. The pineapple is ripe. They cut it and apply a high quantity of dangerous pesticide. Pineapple growers use like 10 or 15 times more than herbicide used in other crops. For example, paraquat and another herbicide called bromazil that is so dangerous for the environment and on human health. And what happens to the chemicals once it's been sprayed? Does it go down into the soil and persist or what? Yes, we are in a rainforest field. Heavy rains that wash out the pesticides from the soil to the canals. And it's especially dangerous because in this point, there is the spring water for the population to live in this town. So less than 100 meters away, this is where all the local villagers get their water. And what's happened to that water then? Obviously, this water now is contaminated. Experts told us that up to 16 different types of chemical treatments can be needed to grow pineapples. These typically include pesticides that are legal in Costa Rica, but are highly controversial. Organophosphates, organochlorines, chemicals that disrupt hormone systems, cause cancer, or are acutely toxic. Adi lives next to the plantations that supply Del Monte. Her water's been polluted by agrochemicals, including bromazil, a herbicide linked to cancer. Nosotros, las comunidades Cairo y Luisiana, le hemos pedido al gobierno de que lo diera unos análisis del agua que consumíamos en estas comunidades y salieron con 22 químicos que tenía las aguas de estas comunidades. La Sala Cuarta mandó una orden de que tenía que hacerse pública que las aguas no era para consumo humano ya que contaban con estos químicos. Nosotros estamos recibiendo agua de la cisterna hace 3 años para acá. Hay veces dura 4 días sin pasar. Yo padezco de enfermedad crónica, hace más o menos. Tengo pérdida de vista, dolores en los huesos, muchos dolores en los huesos, ¿verdad? Y mis pulmones están muy acabados, me dice el doctor. Tengo muchas infecciones. Entonces, el impacto sobre la salud es muy grande. Es muy grande no solo en mí, sino en todas estas comunidades. Hace más o menos 5 años, puede ser 7 años, yo era una persona muy alentada. No tenía ningún tipo de enfermedades. Y ahora no. Ahora mi salud, cada día me siento más y más deteriorada, ¿verdad? Entonces, no es justo lo que le están haciendo a nosotros, ¿verdad? Hacienda Ojo de Agua, the nearest pineapple plantation, gave no comment, but it said in the past that it hasn't broken any laws. Del Monte told us that the government was monitoring the situation, and it stopped using bromazil on its own farm nearby when it bought it in 2008. But it's the workers on pineapple plantations that are directly exposed to these toxic pesticides. We spoke to many pineapple workers who said they'd been poisoned by agrochemicals, but they were all too scared to appear on film. The only way for them to speak out is through the independent union, but when they join the union, they say they're sacked. We heard several stories of union breaking on Del Monte plantations. Back in London, Didier Layton, a union organizer, told us about it. Ellos me comentaban que tenían grandes dolores de cabeza y mareos, e incluso los médicos les recomendaron que se trasladara a otra labor. A los trabajadores, la empresa procedió a informar a los trabajadores mediante un comunicado
que pusieron en la oficina, diciéndole a todos los trabajadores que iban a ser despedidos. Eso creo que fue el 7 de noviembre, esos despidos, y con la condición de que los trabajadores pues iban a volver a ser contratados. La sorpresa es que a los afiliados no los contrataron. Del Monte didn't respond to our specific allegations, but it said all its workers are free to join unions, and many do, and that it has strict controls on chemical use to minimize accidents. I met a group of workers, most of them Nicaraguan migrants, at a farm owned by Grupo Acon, which supplies Dole and supermarkets across Europe. De hecho, que el trabajo es bastante pesado, es duro. Y estamos para una situación muy dura ahorita, porque el salario se nos bajó demasiado. Estamos en una crisis en lo que es la hora de nosotros. Estamos fatal en eso, ¿no? El salario se bajó. Ganando 8 horas, realmente no se sobrevive aquí. Apenas para comer nada más, para pagar luz, agua, ya no alcanza. Porque pagamos casas, sí. Hijos en la escuela, todo. Hay temporadas que ellos dicen que allá en los mercados europeos este tiempo le llaman la natural a ellos. Entonces no hay producción, entonces ellos bajan todo. Sí, la pagan mal, dice. Pagan mal en esta temporada en los mercados allá afuera, entonces ellos bajan costo y todo. Entonces la gente ya comienza a ganar menos hasta que ya se paga mejor, entonces ya cambia otra vez el sistema para poder ganar otra vez. Más o menos. Yo tengo una niña y ya está mi mamá. Sí, yo a la niña mía yo le mando, porque como yo la tengo a mi cargo, a ella. Sí, entonces yo le envío a ella, cada mes le envío yo dinero a ella. Dice uno, aquí por estos lados, y aquí me he quedado, sinceramente. Tengo 6 años, solo cada año puedo ir a verla a ella. Cada vez que salgo de vacaciones, nada más. Sí, solo cada año la puedo ir a ver. Y ahí, como uno, hay veces que solicita permiso y hay veces que, como se lo pueden dar, no se lo quieren dar aquí. Entonces uno puede ir uno medio año. Entonces, sí, hay muchas complicaciones cuando uno quiere solicitar un permiso y eso, ya lo... Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. We put these allegations to Grupo Acon, but they did not respond. Roy, one of the workers, invited us to spend a day with him. A las cuatro en punto, me lavo la cara, me cepillo los dientes y me pongo a desayunar. Sí, normalmente mi esposa cocina el desayuno y me alista la comida para ir a trabajar y yo como. Y eso hacer como a las 5, faltando 15 para las 5, me voy para mi trabajo. Viajo en mi bicicleta, dilato media hora para llegar a mi área de jornalero. Trabajé varios meses para comprarme una bicicleta y cuando la compré ya viajo en ella. La siembra se consiente así que va un muchacho destruyendo la semilla. Y venimos nosotros, que somos los sembradores, regamos hasta adentro, a decir 15 terrazas. Y ponemos una cuerda y empezamos a sembrar. Yo trabajo en el campo. El trabajo es muy duro porque tiene que ir agachado uno y lo que sufre es la columna. Y da mucho cansancio. Bueno, de los 120 mil colones que gano por quincena a comprar la comida de la casa y después me rebajan el seguro, cubro gasto de la casa y la luz que pago y el agua. Y entonces para ahorrar no me queda nada, o sea, no, me quedo con la mano vacía. Mi hija es algo que me regaló la vida, que fue algo tan hermoso, y estar con mi esposa, que me regaló a mi hija. Fue algo tan emocionante cuando fui por primera vez papá. Porque
solo una tengo. Realmente me emociono mucho cuando yo la veo. Sí. Que mi hija estudie, saque todas las metas, sus estudios, para que algún día ella sea alguien profesional en la vida y para que no ande trabajando en las empresas que pagan mal aquí en Costa Rica. We asked Dole to comment on conditions at its supplier, but it declined. Of every pound you spend on a pineapple, retailers typically get 41 pence, multinational traders 38 pence, plantation owners 17 pence, but the workers just 4 pence. Mino is both an organic and a fair trade pineapple farmer who works his own land with his family. He receives a guaranteed minimum price for his pineapples and help with his children's education from his Fair Trade Association. Bueno, al menos yo sembraba piña convencional hace como dos años, pero me pasé a esto porque por medio de que muchas enfermedades, comenzando por ahí, sigue uno con esos químicos, va jodiendo cada día más el terreno, lo que es la tierra. Nosotros trabajamos de acuerdo a la certificadora ecológica. En esto orgánico hasta lo beneficia uno porque hay que trabajar hasta poco. La mayoría casi del tiempo son 6 horas de tiempo laborado que viene uno y trabaja. Bueno, aquí nosotros en familia, la mayoría, mi señora y mis hijos, junto conmigo, lógico, ¿va? Que con este dinero de mi finca estoy apoyando a mi familia de 4 hijos. Lo que yo decía era es que mis hijos sigan el ejemplo que yo les he dado a ellos para que sigan cultivando la piña y para que aprendan a trabajar a la par mía y lleguen a tener un buen beneficio. But we were told by the leading Fair Trade Association that now pineapple prices have been slashed, there isn't enough demand for its higher priced Fair Trade ones. 3/4 of its Fair Trade pineapples are actually sold as conventionally grown ones, so the farmers get no extra money. I wanted to ask one of the big supermarket groups in Europe what future there was for the people we'd met. Vladimiro Adelmi is the Fair Trade brand manager for Co-op Italia. Ogni abbassamento del prezzo, ogni guerra che scatta all'improvviso, quindi sicuramente questo crea dei problemi ai prodotti fair trade. Negli ultimi mesi c'è stato un aumento di questa tensione sui prezzi e sicuramente creano un forte pericolo per il fair trade nell'ananas, che riguarda comunque la tutela dei diritti di persone, che riguarda la tutela dell'ambiente, poco può fare quando ci sono sul mercato dei prezzi veramente, veramente bassi. Il futuro è costituito dall'azione di molti soggetti, ma il ruolo determinante sarà delle persone, quindi rimane importantissima e fondamentale la reazione delle persone. But it's the supermarkets and big traders who set the price and start price wars. The less people pay in Europe, the higher the price they have to pay in Costa Rica.